¿A que no? ¿A que no te atreves? Allá, ojitos. Allá, ojitos. Allá, mira, allá. Bueno, para entrevista fue suficiente. ¿Y este joven cómo se llama? Josecito.
¿Y tú qué? ¿Qué haces? Espérate, ahorita. ¿Tú qué haces? Aquí nomás. Aquí nomás. Aquí nomás. ¿Es lo mejor que pudiste decir? Ay, tú no soltabas el micrófono y solo te sabías tres palabras. A ver, vamos a pasar acá. Con permiso. Aquí está la señora de Tati. Señora, mucho gusto en saludarla. Es un placer tenerlo en su casa. Muchísimas gracias. Y usted cuéntenos de su vida. ¿Dónde conoció a Roberto y cómo? En Chile. Yo estaba trabajando porque yo era artista antes de casarme. ¿Qué es de usted? Yo bailaba clásico y era actriz de teatro. Ajá. ¿Y en Chile usted estaba de gira? Sí. Y Roberto también llegó a Chile con el trío Los Tres Caballeros. Ahí nos conocimos y a los 9 días de conocernos nos casamos. ¡No me diga! ¡Oye, ultra rápido! ¡Se dice en el reloj! Y ya son 16 años. Bendito sea Dios, 16 bellos años. Bueno, ¿y qué opina usted del talento de su marido? El talento, no me refiero a musical, el talento en la vida privada. ¿No es muy latoso cual corresponde a un genio popular? No, fíjese, para mí Roberto, yo voy a hablar como esposa, ¿verdad? Para mí Roberto es un bello ser humano, que me parece que es mejor como hombre que como artista. Así siempre se expresó de mi papá. Eternamente enamorada. Y Tati, ya llegaron nuestros invitados, ¿ya estás lista? Me faltan 2 minutos. No, menos, 5. Damas y caballeros, bienvenidos. Esto es Noche, no te vayas, con los Cantoral. Ella se irá.